Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Luigi's Mansion. Y ahora vamos a la mansión. Ya hemos pasado por esa escena y ya estamos listos. Ya estamos frente a la puerta del vestíbulo, la que se va a activar gracias a la llave rosa. Y las espinas se disipan. Ábrete sésamo. La misma escena cinemática es la misma. Vamos a mirar. Ups. Vamos a mirar en el mapa. ¿A dónde vamos a ir? Listo. ¿A dónde hemos ido y a dónde vamos a ir? Y listo. Ya sabemos cuál será nuestro destino. Está más claro que el agua que aquí no es. Ahora vámonos. Hay un fantasma que nos tira bombas y todo eso. Y lanza una bola de boliche. Y esquivamos a todos esos bichos. Y aquí vamos a entrar. Bueno. Y casi me quitan la vida. Wow, menuda suerte. Así de una. Vaya, vaya. Parece que a mí que estos te han costado más. Ah, qué va, casi me quitan la vida, pero nada más lejos de la realidad. Te haría falta más práctica. Algunos fantasmas intentarán agarrarte y sujetarte. Me agarró y casi me quita la vida. Me alcanzó a agarrar, más no quitarme la vida. Y lo logré soltar tan rápido como me agarró. Así que no es mucha cosa. No es la gran cosa. Si te atrapan, mueve el stick de control hacia adelante y hacia atrás. Sacúdetelos. Es la ley del más fuerte, hijo. No te desanimes, Luigi. Y vamos a ver, por curiosidad. Vamos a ver. No hay nada interesante. Y ahora sí, vamos por la llave. Y listo. Ahora, aquí tenemos a nuestro destino, por curiosidad. Ahora vamos a nuestro siguiente destino. En el camino habrá fantasmas que traten de liquidarme y cosas por el estilo. Y ahora sí. Ups, un error. De mi parte. Shy Guys. Wow, dos Shy Guys de un solo tiro. Y una mala precisión la mía. Primero habrá que quitarle sus máscaras a los Shy Guys. Para luego absorberlo. Perdón por no absorberte con tu pareja. Ahora mismo te... Ahora mismo. Listo. Aquí tiene. Y ahora vamos con los otros Shy Guys, que están haciendo no sé qué ritual. Bueno, que ese Shy Guy abandonó a su pareja.
para evitar que lo absorban, pero no se salvará. No, señor. Y ahora vamos a ver qué hay. Cielos, es posible que pueda vernos, pero nos dará... Cielos, es posible que pueda vernos, pero nos dará con nuestro punto débil en la vida. Vamos a ver... ¿Será el cuadro? ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Genial! ¡Tan fácil! Fue como quitarle un dulce a un fantasma. Sí. Fue bastante fácil. Para ser un fantasma grande es bastante fácil. Me sorprendió lo fácil que fue capturarlo. Vamos a ver si aquí hay dinerito. Vamos por la llave. Y listo, vamos a ver a dónde nos vamos. A la siguiente puerta. ¿Qué es esta? Vamos a ver si aquí... Bueno, aquí... Ups, tenemos... Bueno, ya vieron lo que pasa cuando conseguimos champiñones venenosos. Perdemos el dinero y no podemos hacer nada. Usar la solución a entes. Uf, qué torpeza. Mario. Oh, qué torpeza. Uf, señor. Bueno, no me dio. Tampoco lo absorbí. Ahora sí. Bueno, es por el clic derecho que a veces falla. Lo alcancé a agarrar. Me iba a agarrar, pero yo lo alcancé a agarrar a él. Creyó que me iba a agarrar, pero terminé agarrándolo a él. Ese... Bueno, iba a vengarme. Y aprovechamos. Bueno. Wow. No era como tenía en mente, pero bueno, tampoco me voy a quejar por ello. Antes hasta, fue bueno, de buena suerte. Y vámonos. Wow. ¿Para qué servirá ese botón? Wow. Unos secretos. De lujo. Y ahora, peligro. Ya veo. Ahí nos indica. Aquí fue donde supuestamente se encerró a los Boo. Y vamos a presionar. Bueno, tenía que hacerlo. ¿Quién ha sido? ¿Quién se atreve a despertarnos? ¡Anda, es Luigi! ¡Mirad! ¡Ya está aquí, Luigi! Haremos contigo con tu hermano. Procedemos, pero lleva las suscripciones de 3.000 de profesor Petón. ¡Huyamos! Luigi, ¿estás bien? Eran esos. Esos fueron los que liberaron a todos los espectros de los cuadros de mi galería. Esos diablos. Yo decía, ¿dónde habrá ido el Rey Boo y su banda? Y desde el principio estaban escondidos en la mansión. Menos mal que los has sacado a su escondite, Luigi. Me alegro de que los encontraras, pero...
¿No habría sido mejor que no les hubieras dejado escapar? Vamos, digo yo. Pues, eso mismo. Bueno, ya no sirve nada lamentarse. De todas formas, deberías volver al laboratorio un segundo. Luigi, estaba esperándote. Creo que tu hermano se lo llevó esa banda de bus. Pobrecillo. No, hombre, no digas pamplinas, que no se los han comido. Pero, ¿qué habrá sido de él? Es muy extraño que no haya vuelto. De todos modos, es de todos sabido que los Boos se hacen más fuertes cuando van en grupos. Seguro que unen sus poderes. Quizás haya sido eso lo que hayan podido con tu hermano. Para salvar a Mario, lo único que puedes hacer es ir capturando los Boo y así debilitar al resto del grupo. Pero ten en cuenta que a los Boo, como su nombre sugiere, les gusta esconderse y aparecer de repente para dar sustos. Tendrás que buscar bien. Una cosa, majete. Aún no hemos hablado del dispositivo secreto de la Game Boy Horror. Sabía que algún día sería útil. Por eso trabajé en él de manera confidencial. Lo he bautizado como Detector de Boo. El detector de Boo se pondrá rojo al acercarse a algo redondo. Algo redondo como los Boo. Como los Boo. Que esté escondido, úsalo para por todas partes. ¿Qué tal si de pronto viendo algo rojo, una pelota de fútbol o algo por el estilo? Que estés donde úsalo por todas partes, Luigi. Chaval, calma, chaval. No vayas a darte una paliza. Ve tranquilo y cázalos de uno en uno. Con el truco está en usar el stick de control y el stick set juntos. Que no se te olvide. ¿A dónde quieres ir? A la mansión, nada más. Ten cuidado, Luigi. Ya pasamos por esa cinemática y ahora vamos a volver a las habitaciones que nos hemos entrado. Bueno, voy a empezar por la izquierda. Bueno, a lo mejor vamos a tratar... No, ya no suelta dinero. Vayamos a la habitación del padre intelectual. Al despacho. Uy, dinero. Bueno, se supone que iba a capturar Boo, pero el dinero. Pero es el dinero. Dinero, dinero, dinero y más dinero. Pero no puedo ignorar el dinero. No digas mi nombre, está Boo. Los Boo sí que tienen diálogos graciosos. Y aquí no esconde nada más que trampas. O una pelota. Sí. Esta es una trampa del Boo. Y ahora vamos por dos fantasmas. Me pareció haber visto dinero. Nah. Lo de la captura del Boo no es cosa fácil. ¡Cierra el pico! Uy. Y aquí debe haber otro Boo. ¡Primer Boo capturado! ¡Anda! ¡Has cazado a tu primer Boo! Llevo detrás de ellos. Lo que está claro es que a los Boo no les gusta nada la luz. Y si se ven encerrados en una sala iluminada, como puedan, se esconderán dentro debajo de los muebles. Por eso, creo que... Creo que si encendemos todas las luces de la mansión, podremos encontrarlos en un periquete. ¿Qué dices, Consuelo?
¡Hala! Vayamos a registrar a ese bug y los datos que tengas. Eso significa punto de guardado, pero no. Aún no. Nah, vámonos. Ten cuidado, Luigi. Oye. Da igual. Soy el escapú. Guapu. Soy el guapo del clan. Bueno, este es el guapo del clan. Y el guapo del clan quedó capturado. Me dejas pasmado, Luigi. Eres una máquina. Vamos. Hala, vamos a revisar este bug y los datos que tenga. Ten cuidado, Luigi. Y ahora vamos a la habitación de Bussarapitz. Sí, se llama Bussarapitz, no Bussarapitz. Solo que me confundí por unas letricas y toda la pesca. No está en el juguete favorito de Bussarapitz. Menos mal que me alejé de la bomba. Me presento, soy Turbulento. Y listo, nos recuperamos a la par que hemos capturado a otro Boo. Estás en racha, Luigi, eres un fenómeno. Ahora vamos a registrar ese Boo y los datos que tenga. Ten cuidado, Luigi. Vamos a capturar a todos los Boo que hay en esta... en la zona 1. Primero que todo. Y después lo vamos a dejar por ahí. Y como ven, también hay bus. Creo deducir que ese es el... A mí llámame Bambú, por favor. Bambú. Y absorbemos al Bu. A Bambú. Bambú se va a la guerra. Oye, has cazado otro Bu, Luigi. Va, esto va bien en popa. ¡Hala! Vamos a registrar ese Bu y los datos que tenga. Bambú se va a la guerra. ¿Qué tal? Vamos. ¡Wow! A la primera. Soy Agustín. ¿Me buscas? Bailemos, bailemos a Bustin. Y lo capturamos. Me dejas pasmado, Luigi, eres una máquina. Hala, vamos a registrar ese bug y los datos que tenga. Ya lleva 5. Esto es lo tuyo, ¿eh? Oye, no entiendo muy bien. Oye, yo entiendo muy bien que estés preocupado por tu hermano, pero calma, todavía tienes tiempo. No te sufures, chaval. ¿Por qué no te vas al aseo a echarte agua en la cara? Vamos, que te viene bien. Hazme caso. Y vámonos. Dinero. Vamos por dinero. Y un lingote de oro. Un poco de Game Boy Advance. Game Boy Advance. Es una clara referencia a la Game Boy Advance. Estupendo, sigue así, Luigi. Hala, vamos a registrar ese Boo y los datos que tenga. Y guardamos. Ten cuidado, Luigi. Y bueno, se fue el dinero. Y ya llevamos 6 Boo. Y lo vamos a dejar por ahora, por ahí. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Tampoco se les olvide seguirme por mis redes sociales que estarán en la descripción. Y de unirse a la comunidad de Discord por si quieren. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal.